Hola a todos y bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Leslie y les doy las gracias por estar viendo este video. Si estás viendo este video y aún no te has suscrito al canal, te invito a que le des clic al botón de ahí abajo y que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video nuevo. Amigos, el video que les traigo hoy es una rutina para trabajar piernas y glúteos. Yo estaré utilizando mis pesas de 3 kilos, pero ustedes utilicen el peso que ustedes consideren que es acorde para ustedes, sin olvidar que el peso que utilicemos no nos vaya a provocar ningún tipo de lesión. Amigos, además también les quiero invitar que me sigan por Instagram o por Facebook y sin más que decirles, los dejo con la rutina. Entrenamiento. Dos. Uno. Entrenamiento. Tres. Dos. Uno. Entrenamiento. Tres. Dos. Uno. Entrenamiento. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Dos. Uno. Entrenamiento. En este movimiento, abre las piernas lo más que puedas y mantén tu espalda recta. Tres. Dos. Uno. Entrenamiento. Intenta bajar lo más que puedas al cruzar la pierna. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Baja como si estuvieras sentándote en una silla pequeñita. Tres,
2, 1. Entrenamiento. Dos. Uno. Entrenamiento. Dos. Uno. Entrenamiento. Abre las piernas lo más que puedas y mantén tu espalda recta. Dos. Uno. Entrenamiento. Intenta bajar lo más que puedas. Dos. Uno. Entrenamiento. Baja como si estuvieras sentándote en una silla pequeñita. Dos. Uno. Entrenamiento. Dos. Uno. Entrenamiento. Dos. Uno. Entrenamiento. Haz la zancada lo más largo que puedas, sin olvidar que tu rodilla no debe sobrepasar la punta de tu pie. Dos. Uno. Entrenamiento. Este ejercicio intenta hacerlo despacio para que puedas realizarlo bien y no pierdas el equilibrio. Dos. Uno.
Entrenamiento. Cuando subas, aprieta bien las nalgas y contrae el abdomen. Y baja lo más que puedas. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Aquí baja hasta donde te permita mantener la espalda recta. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Agáchate lo más abajo que puedas y salta lo más alto que puedas. Tres, dos, uno. Entrenamiento. La rodilla no debe sobrepasar la punta de tu pie. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Intenta hacerlo despacio para que puedas realizarlo bien y no pierdas el equilibrio. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Baja lo más que puedas. Cuando subas, aprieta bien las nalgas. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Baja hasta donde te permita mantener la espalda recta. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Agáchate lo más abajo que puedas y salta lo más alto que puedas. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Este ejercicio puedes hacerlo sin peso también. Yo te recomiendo que uses una pesa para generar un poco más de tensión. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Intenta levantar tu pierna de abajo lo más alto que puedas. Tres, dos, uno.
3, 2, 1. Entrenamiento. Dos. Uno. Entrenamiento. Tres. Dos. Uno. Entrenamiento. Intenta bajar tu espalda y mantenerla lo más recto que puedas. Tres, dos, uno. Entrenamiento. 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 Tres, dos, uno. Ahora vamos a los estiramientos. Entrenamiento. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Tres, dos, uno.
3, 2, 1. Entrenamiento. Tres, dos, uno. Entrenamiento. Tres, dos. Uno. Entrenamiento. Tres, dos, 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 uno.